pero básicamente no ha habido política de tránsito. Eso. ¿Y qué se debate entonces en el 2015? Bueno, creo que cada uno dio su mirada de lo que haría. Hubo una elección, hubo un sector político que llegó al gobierno, que es una continuidad con mejores modales que de la que venía, pero una continuidad de signo político, y creo que siguió con la mirada recaudatoria. Yo también planteaba ayer qué rol juega para el gobierno el estacionamiento medido, pero no porque, más allá de la falta de legitimidad que tiene el servicio, digo, abstraigámonos de eso, una medida que nació como ordenatoria de tránsito, ¿vos no la incorporás a la emergencia? Entonces, ¿cuál es tu mirada como gobierno? ¿Sirve lo que está pasando? ¿Te ordena el tránsito? Es un caos circular. O sea, salgámonos de las consecuencias más importantes para la vida y para la salud de personas. Hoy, ¿el tránsito está ordenado en Villa María? No, es un caos. Circular por Villa María ya a cualquier hora, no en horas pico. Es un caos. En el vehículo que te maneje, ni te cuento si sos peatón. Entonces, también lo tenés que meter y analizar y ponerlo sobre la mesa. Así como está, no sirve. Entonces, me parece que ahí se refleja esto que te digo, que no hay sustento a la política. La primera pregunta que yo le hice al secretario de Gobierno ayer fue cuáles eran los motivos por el cual entendía que había que declarar una emergencia vial. ¿Cuáles son los fundamentos? Yo tengo en claro por qué creo que hoy Villa María está en emergencia vial, pero ¿cuáles son los fundamentos? Y creo que lo que termina reflejándose la falta de contenido de esa respuesta es que fue más una reacción espasmódica, una realidad que los avasallaba y que hoy cualquier lugar, cualquier comercio que vaya, cualquier vecino con el que hables, ¿cuál es el problema hoy más importante en la ciudad? El tránsito. Entonces creo que fue más una reacción espasmódica ante un hecho que los estaba avasallando en la realidad que a una realmente una conciencia, una fundamentación de por qué hechos o por qué motivos. Y sabes que además le da sustento a esto que te estoy diciendo, pasaron 15 días hasta que llegara el proyecto acá. Ni siquiera había un diseño de eso. Entonces, cuando vos le preguntás que te traen un proyecto que dice en un fundamento de dos hojas, una emergencia vial, que debido a los índices de siniestralidad llegaron a esta conclusión, y la segunda pregunta que le hago al secretario de Gobierno, bueno, ¿cuáles son los índices? Y me dice, no los tengo. Bueno, estamos reflejando que hay una carencia de fundamento, pero además vuelvo a insistir con algo que vengo diciendo hace tiempo. Quienes hoy están a cargo de las áreas que tienen la responsabilidad de establecer las políticas públicas de tránsito no están a la altura de las circunstancias y no tienen la capacidad suficiente para resolverlo. Entonces, si la emergencia no pone también sobre la mesa cambiar los actores con otras miradas, con más bagaje, me parece que podemos correr el riesgo de fracasar en esto. Falta mucho, Karina, para poder declararlo. Muchísimo. Eso no quiere, no hablo de tiempo, me parece que hablo de contenido. Porque esto, nosotros quedamos que el martes vamos a dedicar la mañana exclusivamente a este tema. Entonces, no te digo que es una cuestión de tiempo en que falta mucho, me parece que de contenido estamos muy lejos. Porque yo puedo compartir o no, lo que veo del otro lado es que no hay un lineamiento hacia dónde quieren ir. Y eso es muy grave.